Los proyectos teatrales de la Licenciatura de Artes Escénicas son una muestra del trabajo y de las reflexiones que sobre la producción artística, la docencia y los procesos creativos han llevado tanto docentes como estudiantes. Hoy, en Historias con Futuro, veremos el proceso pedagógico de varias obras y las nuevas perspectivas de formación que suscitan los montajes teatrales dentro de la licenciatura. La licenciatura en Artes Escénicas es una propuesta curricular que recientemente está constituida a nivel de la nación, a nivel de Colombia, a partir de un ejercicio de investigación realizado acá en la universidad, que empieza a indagar sobre los procesos de creación y construcción. Desde el año 2008, un grupo de profesores de la Facultad de Artes publicamos un documento que se llama El Manifiesto en 27 tonos por la autonomía de la educación artística como campo segregado e independiente del tema del arte propiamente dicho. Ese ejercicio surgió con una propuesta de formación de docentes en arte escénico, procurando ampliar el campo de conocimiento, el campo de actuación y de desarrollo de este tipo de profesionales más allá de los escenarios. El papel del arte o del teatro en la escuela debe pasar de ser un referenciador de hitos de la historia, de la cultura y de la historia del teatro y de la historia de la dramaturgia, a ser una herramienta o un recurso que sirva o apoye la construcción integral de los sujetos. De esta experiencia que nos ha ido consolidando paso a paso un saber pedagógico, es una experiencia que nos ha permitido entrar a preguntarnos muchas cosas sobre la formación docente y sobre la formación docente de arte escénico para reconfigurar las propuestas de formación que se dan al interior del currículo. Los estudiantes de primero a sexto semestre han tenido la experiencia de formación desde el área disciplinar en distintos núcleos de formación. Estos núcleos de formación están tocando distintos temas alrededor de la formación corporal, de la formación vocal, de la formación actoral de los estudiantes, complementada con unas formaciones también muy puntuales en el componente pedagógico, en los seminarios de pedagogía y algunos espacios de investigación. Estos espacios de una u otra manera contribuyen a la formación integral del estudiante. Al llegar a quinto, sexto, es el proceso de montaje. En ese proceso de montaje se recolecta todo lo que se vio en los primeros semestres, tanto cuerpo, tanto voz, en teoría, y se enfoca qué es lo que uno quiere de montaje con el director. Para eso uno tiene como una asesoría. Cuando están en quinto semestre, tienen la experiencia de conformar o hacer parte del montaje bajo la dirección de un maestro, en donde se ponen en juego los aprendizajes adquiridos hasta el momento, pero no solamente los aprendizajes adquiridos, sino se ponen en juego otras situaciones de aprendizaje que implican que los estudiantes se enfrenten a actos creativos, al diseño de un personaje, a pensar la trascendencia de la obra que se está montando, no solamente para los actores, sino también para su público y para los distintos escenarios en donde se puede divulgar o trabajar. Aunque nos estamos formando como actores y también como licenciados, es necesario unir también esa pedagogía que vimos en los primeros semestres y que vemos durante toda la carrera. ¿Cómo a través del teatro yo puedo formar personas? ¿Cómo a través de la música, teatro, plásticas puedo formar personas? Los estudiantes se ponen en juego también a sí mismos como profesionales en formación, pensándose también el sentido pedagógico de todas sus acciones. Entonces, yo dormía a su lado, en un lugarcito que ella me hacía debajo de sus brazos. Creo sentir el golpe pausado de su respiración, las palpitaciones y suspiros con que ella arrullaba mi sueño. Creo sentir la pena de su muerte, pero esto es falso. Estoy aquí, pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad.
encomiendan en un semestre desarrollar un proceso de montaje con unos estudiantes que van de quinto semestre a sexto semestre. El proceso de montaje dura un año completo. Lo primero que uno hace, digamos, pedagógicamente es identificar un poco cómo es el grupo. Era un grupo más o menos de 26, 27 estudiantes, de tal manera que hacer un solo proceso de montaje con tantos estudiantes era bastante, bastante difícil. Nosotros estudiamos varias obras, nos dividimos en grupos, los estudiantes presentaron una serie de fragmentos, digamos, investigando diferentes tipos de obras, hasta que finalmente tomamos la decisión de trabajar dos materiales. Fue, en mi caso personal, algo muy nuevo. Nunca había trabajado por el lado del cómic, por el lado de la imagen, y eso fue muy interesante y fue muy enriquecedor para mí. V de Vendetta fue prácticamente creación colectiva. Se convirtió en creación colectiva y en una propuesta dramatúrgica junto con el director. La obra está basada entonces, esta V de Vendetta está basada en ese cómic y sobre todo en la idea de cómo poder generar espacios de justicia social. Yo pienso que es totalmente enriquecedor como artistas y como pedagogos, porque no se trata solamente de interpretar un personaje, se trata también de conocer una obra, de conocer el contenido de una obra. Y eso es un asunto totalmente pedagógico. En realidad es una obra con un fuerte componente político y que de hecho eso fue un gran interés de nosotros como estudiantes, pues porque no queríamos hacer una obra pues porque sí, que tuviera un tema pues como cualquiera, sino que realmente fuera algo contundente. Lo que hace Arthur Miller es utilizar esa anécdota de la persecución, de la cacería de brujas, lo que va a utilizar es esa anécdota para referirse a algo que estaba pasando en los años 50 en Estados Unidos con la persecución al comunismo. Trabajamos doble reparto. Pues yo era Abigail, que es la protagonista, y pues como la obra dura 2 horas y media más o menos, 4 actos, era realmente importante para nosotras como esa diferencia de hacer una función ella, una función yo. Y también era muy enriquecedor porque pues yo podía ver en ella como errores o no, o qué bien o qué mal. Fue muy interesante el proceso como actriz, por decirlo así, y como el papel de formadora, empezar como a mirar esos punticos claves que le podrían servir a uno en este momento que estoy ya en mi práctica en noveno semestre. Fue un proceso creo que para todos, tanto para Brujas de Salem como para V de Vendetta, fue un proceso súper enriquecedor en todos los aspectos. Los estudiantes estuvieron de acuerdo que fueran esos dos materiales justamente porque eran dos materiales que tenían un contenido político y porque ellos mismos también empezaron a tener posturas políticas y como también tratar de comparar lo que ocurría en esas obras con su propia realidad. Cada proceso fue completamente distinto, cada proceso implicó unos mecanismos distintos, porque claro, si tú tienes el texto dramático y ese texto dramático ya tiene como unas coordenadas, es distinto al proceso de creación de V de Vendetta, porque lo de V de Vendetta había que crear todas las imágenes, los textos inclusive, y fue un proceso bastante participativo, muy interesante de parte de los estudiantes. La obra Cruz y Ficción, que es la historia de un profesor de teatro, de un profesor de literatura de apellido Cruz, que inventa su propia ficción como literato frustrado que no pudo llevar a buen término su proyecto de vida en ese campo y que tiene que dedicarse a la docencia. Nuestro compañero de montaje nos asesoró
y dejó que a partir de nuestros referentes nos fuéramos encaminando a un lugar y que esto se volviera casi como una obra, como un cuadro, y que allí pintáramos todos. Entonces, esta obra ha sido el resultado de un proceso que ha interrogado y ha escuchado las voces de los muchachos, de los estudiantes, y que los ha invitado a preguntarse acerca de su papel en el proceso educativo, más en el rol de provocadores de actos de creación que reproductores de actos creativos. Pero no involucrándose todo él, sino diciendo ustedes también tienen libertad porque ustedes son profesores en proceso, ustedes saben, también deben colocar su semilla. Y así, ese cuadro de crucifixión fue creado por los estudiantes y el director de crucifixión. Lo que correspondió como orientador del proceso académico fue organizar el material y darle un sentido y una estructura que fuese legible para el espectador, pero fundamentalmente esto es una inmersión en la pregunta por el ser creativo y por el ser estético que está detrás del ser que está siendo educado aquí y en los contextos educativos en los que van a trabajar nuestros egresados. El proceso comenzó con la propuesta de montar o de hacer un montaje escénico con la Ilíada de Homero. In Memoriam termina siendo una versión libre de la Ilíada que nos cuestiona profundamente por aquellos aspectos que aún de la épica siguen siendo vigentes en un contexto cercano para nosotros. Hablo concretamente de Colombia y un país que tiene muchos rasgos distintos de violencia. La propuesta pedagógica alrededor del tema del montaje se basa fundamentalmente en varios niveles. Un primer nivel tiene que ver con cómo los estudiantes empiezan a apropiarse de sus propias herramientas, de las herramientas que han empezado a construir a lo largo de 4 o 5 semestres. El otro nivel tenía que ver con cómo el dispositivo de montaje se convierte en una serie de relaciones pedagógicas, enseñanza-aprendizaje, otra relación que puede ser el maestro, el estudiante, que ya no son relaciones verticales y jerárquicas, sino que se convierten en unas relaciones que son horizontales. Entonces, en ese sentido, los estudiantes también funcionan como directores de escena. Lo pedagógico tiene que ver, y yo estoy convencido de que tiene que ver con las relaciones humanas. Y creo que el proceso de montaje funcionó y se llevó a buen término porque las relaciones entre los roles estudiante y profesor fueron fusionándose. Fusionándose en un sentido de que no se mezclaron, no se pierden, no se pierde el que es profesor, no se pierde el que es estudiante, pero sí la forma en que nos encontramos. Cuando iniciamos el proceso de montaje, entramos en el mundo mágico del teatro, ¿cierto? Ensayamos en el teatro, tenemos el juego de luces, tenemos unos partners de escena, un texto que hacer, y de una otra manera, cuando el docente nos dice, listo, ahora la obra de teatro va acompañada de unos talleres, es cuando de una otra manera nos hace aterrizar toda esta magia en el contexto educativo y decir, bueno, este teatro que estamos haciendo, esto que estamos estudiando, esto que elegimos para nuestras vidas, ¿cómo puede aportar en el proceso educativo, digamos, teniendo en cuenta todos los conflictos y la complejidad que abarca la educación en sí misma, digamos, en un contexto escolar? La idea de estos talleres es que donde se va a presentar la obra, los estudiantes debían hacer una serie de talleres con un cierto tipo de poblaciones. Entonces ellos tenían que construir esos talleres con unos ítems muy precisos, muy particulares, para poder sensibilizar a las personas que iban a ver la obra sobre la obra. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en un festival en Perú llamado Fiteca. Allí fue donde más pudimos llevar a cabo esta idea de taller. Visitamos 2 instituciones educativas de Perú y con nuestros compañeros nos repartimos en los distintos salones, con los distintos cursos,
para ejecutar estos talleres. Allí es donde vimos y se puso también en juego toda la relación del trueque. Entonces los muchachos nos enseñaban cantos peruanos, nos enseñaban el himno de Perú y nosotros hacíamos algún tipo, digamos, de experiencia relacionada con el montaje. Lo intercultural aparece ahí y precisamente en la diferencia es que comienzan a crearse nuevos discursos. ¿Qué traen ellos de su cultura y de sus saberes propios? ¿Qué llevo yo de mi cultura y mi saber propio? Y en ese momento, en ese taller, como en esa pequeña escena, en ese escenario pedagógico, ¿cómo convergen y comienza a haber esa relación de enseñanza-aprendizaje que de ninguna forma se obliga? Creo que en ese encuentro que tienen ellos, al estar directamente con el espectador y los diversos espectadores, pues empiezan a surgir una serie de miradas más amplias y descentradas de lo teatral. Fuera del canon, cuando hablo del canon, es decir, de todo aquello que podemos considerar inamovible, entonces eso como que pasa a un segundo plano y empieza esto a volverse una experiencia absolutamente viva, en ese caso profundamente pedagógica, de trabajo que, como lo decía el profesor Edwin, pues también va más allá del simple hecho de mostrar la obra, sino que tiene todo el tiempo que ver también con la interlocución con el otro como espectador. En este montaje se hizo muchísimo énfasis en qué significa un proceso global. Es decir, cuando uno tiene los primeros acercamientos, que todavía hay como una niebla y todavía es difuso qué se va a trabajar, hasta llegar a una composición, a una co-creación, y cómo ese trabajo empieza a circular en un montón de escenarios distintos y empieza a transformarse también por su recepción con los públicos distintos con los que se encuentra. El montaje Comala, más que todo, es un montaje que nuestra inquietud fue lo latinoamericano. Entonces, tomamos al autor Juan Rulfo con su obra Pedro Páramo y de ahí pues sacamos todos esos ambientes que significa que es lo latinoamericano. En la dramaturgia de Comala se hizo un esfuerzo muy grande para que no hubiera personajes sobresalientes, es decir, tratar de eliminar esa idea de que hay un protagónico, unos protagonistas y otros personajes o otras presencias que están, digamos, allí más, de manera más accesoria. Esto parece un detalle, pero es muy importante en el montaje y en términos pedagógicos es muy importante porque definitivamente es una ruta totalmente opuesta a la idea de que los mejores actores o los estudiantes más sobresalientes son los que son los de mostrar, son los que deben sobresalir, que es además un modelo que se repite en la escuela a diario, y formula la idea de que hay un colectivo que es el que quiere mostrarse, el colectivo como colectivo. En la obra pudimos, primero, antes de estrenar acá en Bogotá, estrenamos en Boyacá, tuvimos una temporada en Veredas, donde pudimos estar con chicos de colegios, pero de personas que nunca habían visto teatro. Luego de Boyacá estrenamos acá y luego tuvimos la oportunidad de ir a México. Estuvimos en 8 municipios diferentes. Conocimos pueblos pequeños, conocimos la gastronomía mexicana y presentamos pues esta obra que es de los pilares culturales de México y con el cual estábamos pues muy, muy curiosos de saber cómo iban a reaccionar los mexicanos de esos lugares, y tuvimos una recepción muy interesante. Nos dijeron en muchos lugares que se sorprendían mucho de escuchar esos textos tan mexicanos con un acento diferente, por ejemplo, que veían que nosotros hacíamos unas imágenes y unas construcciones de todas las rituales funerarios, de todos nuestros acercamientos a la muerte, que eran unos rituales lúgubres, mientras que en México hay una ritualidad mucho más festiva. Y allí fue donde nos dimos cuenta cómo son estos diálogos y esas diferentes maneras, digamos, por ejemplo, un ejemplo te digo, de ver la muerte. Acá en Colombia la vemos la muerte como algo trágico, allá en México ven la muerte un poco más festiva, y estos encontrones culturales hacen que se halle un nuevo aprendizaje. Entonces, pues fue una experiencia muy importante esta de concebir un montaje teatral con un proceso pedagógico detrás
No como un proceso que va dirigido a una obra que se termina, que uno hace las funciones y se terminan, sino más bien una obra que cuando comienza a circular empieza a tener ahí otro proceso importantísimo que necesita ser acompañado, que es supremamente enriquecedor para todos y que es lo que, digamos, completa un proceso pedagógico significativo. Los trabajos en artes escénicas no llegan a un producto terminado, sino que responden a una lógica de proceso. En esta medida, el desmontaje sería como mostrar las costuras internas de un vestido, mostrar cómo fue la cocina, volver a desagregar los ingredientes de una receta y poder observarlos con mirada pedagógica, poder evaluarlos, poder ver qué fue efectivo, qué fue no, qué estrategias fueron usadas. Y esto, pues, en vías de hacer un análisis didáctico, de entender qué es lo que, cómo es que se aprende. Si se lo dijera a los demás de Comala, dirían que estoy loco, como siempre han dicho que lo estoy. ¿Y qué crees que es la vida, Justina, sino un pecado? ¿No oyes? ¿No oyes cómo rechina la tierra? No oigo nada, Susana. Mi suerte no es tan grande como la tuya. Partir de entender para qué el teatro. Si nosotros consideramos que el teatro es una actividad profesional, formal, en la que se construyen excelentes trabajos creativos, escénicos y estéticos, hay un nivel de formación y de interés, ¿sí? Cuando consideramos que el teatro es un elemento en el que, a través de ciertas técnicas teatrales, los sujetos pueden enfrentar situaciones personales, de su cotidianidad o de sus contextos familiares, allí el teatro tiene otro sentido y otra función, y también es válido, y allí también el maestro tiene un lugar. Creo que ampliando ese panorama de que la formación teatral no es solo formar actores, creadores y producir obras para generar un bagaje cultural o para generar un producto cultural, entramos a tocar otros componentes importantes del desarrollo cultural del país y del desarrollo personal, estético, sensitivo de todas las poblaciones. El papel del docente como posibilitador o liberador del campo cognitivo, que es la creación, que no es un campo, digamos, extraño, que es un campo que hay que formar y fortalecer, orientar y educar, es un poco lo que está detrás de todo este tipo de procesos que estamos tratando de implementar. Que los estudiantes pasen por un proceso de montaje dentro de la licenciatura, un proceso de montaje largo, complejo, desde no tener ni la más remota idea que se va a hacer hasta configurar un producto y después verlo circulando por diferentes espacios, configura un momento de su formación muy significativo, quizás uno de los más significativos, puesto que los prepara ante la posibilidad de generar unos procesos que tienen que ver con la formación de individuos y no con la reproducción de un producto para mostrar, sino con unos procesos más largos, más complejos, más pedagógicos. Entonces, en esa medida, hacer procesos de montaje y hacer procesos de desmontaje con esos montajes es supremamente pertinente para la escuela hoy en día. Cuando hablamos de procesos de formación en arte escénico, tendremos que pensarnos cómo en el teatro, en la formación teatral o a través de ella, logramos procesos de pensamiento, procesos de comunicación e interacción más asertivos en los sujetos, y muchos de los trabajos de grado de nuestros estudiantes están apuntando a dar alternativas pedagógicas en ese sentido, a construir mayores preguntas a propósito de estas relaciones entre la mente, el pensamiento, el arte y el cuerpo, que creo que es algo válido e importante que se está construyendo dentro de la licenciatura.